Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a otro video aquí en este bonito canal. Y el día de hoy otra vez estamos con los Knopsters. Yeah, yeah, yeah. Disculpa, ¿yo también puedo ser un Knob? Sí, puede ser un Knob. Excelente, me largo. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver quién tiene el brazo más fuerte. Wow. Acá, quién le ha dado duro y entrenado con el ganso, ¿no? Wow. Un chiste de chavos, claro. Yeah. Pues bueno, vamos a pasar uno por uno a esta silla y vamos a hacer el mayor número de pesos que podamos. Los que hagan menos, pues se van a llevar unos toques. ¿Cuántos? Los últimos tres que queden en sexto, quinto y cuarto lugar se van a llevar dos toques. Y el tercer y cuarto lugar se va a llevar uno nomás. El que gane, obviamente, va a ser aquel que cree en Dios. Y el que haga más pesas, así chonchas. ¿Cuánto tiempo practicaste antes? Ayer unos 5 minutos. Esos catálogos de André no fueron en vano. El primero, Chris Martel. Él tiene unos brazos de gasero. Los tiene escondidos en su panza, yo creo. Venga, Chris. Sí, señor. Venga, John Connor. I trust you. Dale. Venga. Yo me he preparado años para esto. Una. Hasta abajo. ¿Dónde dijo el Fede? Tres. Cuatro. Ya es que es hasta ahí, güey. Ya. Cinco. Ya lo está descansando mucho, ¿no? Está descansando. 11. Ya va libre. Ya, no puedo más. 12. Una más. Venga. Vente, Santiago, te va a ver de grande. 13. Por Dani, loco. 13 para Cristian. La puso elevada, ¿eh? La verdad, me preparé desde muy joven. El poder cabra se manifiesta. Vamos a ver qué hace, wherever, güero. Ya pasando de 13, felicidades. Te ganaste el auto, ¿no? Ah, sí, pero está yendo con la izquierda, no se vale. Nah, está yendo con la de tatuaje. No creas de presumido, güey. Si quieres lucir con el tatuaje. Bueno, va. ¡Ay! Va, una bien hecha, bien, güero. 3. Va, empezamos. 4. No, ya ganó el güero. Está pensando en Kevin. 22. Está haciendo espalda. 23. No se vale. Lo está jalando. Está el cuerpo. Sí, ya está saqueando ahí. 21. No mames, yo 24. 25. Ya, con toda la espalda, sí. No, ya. ¿Cuántos? 25. Bien hecho. Fede Lobo Pechos de Acero le demostrará a los noobs que él es el mejor. Ya me dio el nervio. Es que ya hice una. Vamos a contar un... Me contan una extra. Porque no, vale, güey. Sí, ya cállate. Va. Uno. No está bajando. 3. 4. ¡Ah! 18. ya esto. 29. Esos brazos no son de hoy. Fex Hernández 11. Ese güey una vez derrotó a un toro de un golpe. Entonces ha de ser bueno. Vamos a ver qué hace. Tú tienes mucho coraje en las venas. Puedes ocuparlo. 29. 25. 1. 2. 2. Me voy a decir, 4. ¡Oh, ya no puedo, güey! 12. Échale más por ahí. Ya empataste a Chris. 13. Ya me ganó, güey. 14. ¡Me va a salir una hernia! 15. 16. ¡Mames, qué dolor! 17. Le ganaste a Fede, se ve fácil. Ya no puedo, güey. 17. Luisito Rey, el gay del crew. Y ya no tengo nada más que decir. Venga, Luis. Una. Yo. Se lastimó, se rompió el brazo. 3. 4. 27. Ya está remando, güey. No está subiendo, no. Ya nomás está así, güey. 30 ahí, ¿no? ¿Ya 30? Sí. Ya está. Manchester United. Irragram, vamos a ver si el poder de los balones le ayuda. Haciendo 26 pasas al güero como un perdedor, como yo. Y ese rostro de Ago Thickness. Tráete unas pinches lacas, ¿no? Te vamos a poner algo atrás. Ya llegó clínica de fútbol. 2. 3. Nada más bájamela bien, rey. ¡Wow! ¡26! No está bajando, ¡por enjambre! No está bajando. ¡Por enjambre! ¡Ah!
¡Ponle piso! Oye, ese no estaba este rayón. Pues, ¿quiénes se llevaron los dos toques en la primera ronda? Dinos, por favor, Ernesto. Chris tuvo 13. Félix tuvo 17. Ok, ok. Pero bien hechas, dile. Y Güero tuvo 25. Yo bien bajadas, la neta. Pero puedo hacer mi repechaje. Entonces ellos tres ya se llevaron. Dos toques. Vamos a ver, otra vez a Luisito Rey. Él es bien macho, neta. Neta es bien macho, bien macho. Ok. Ok. Venga, la final se va a discutir entre Luisito Rey, Fede Lobo e Instagram. Y yo también. Y no, te ya no, ¿no? Te perdiste. Ah. Entonces, vamos a ver quién se lleva toques y quién no. ¡Venga, Luis! ¡Do! No está bajando. ¡Fede, tres! ¡Baja, baja, baja! ¡Cuatro! ¡Está bajando, eh! No, esa sí. Es una, no la bajó, ¿eh? ¡Más abajo! ¡16! ¡Ya descansó, ya descansó, ya descansó! ¡Está descansado, está descansado, hijo! ¡17! ¡Qué toque! ¡18! Vemos a Fede Lobo, seguramente ganará porque él es un lobo y también es Fede y es bien macho. Bien hechecitas, ¿eh? Está abajo. Márcale abajo. Uno. Dos. Se está pegando en el pantalón, no se vale. Tres. Cuatro. ¡No mames! Bájalo, hijo, bájalo. ¡Ah! Te vas a lastimar la columna si no la bajas. ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! ¡Nada! 24. ¿Cómo lo hizo? Ahí está la marca, ahí está la marca. Le dije lo mismo a Luis, ¿eh? Para que... A mí se me hace que Isra está, siempre hace así el... No, está bien. Está bien difícil. Está cabrón, güey. Y termina siendo 60. Aquí se define todo. Vamos a ver al Instagram, el de farmacias de fútbol o el de operaciones de fútbol. Algo así. Isra, demuestra por qué vas al gimnasio, por favor. Que se vea así con fitness. Uno. Dos. No, y acabaste. Tres. No puede. Cuatro. 26. Más fuerte que Luis, 26, no lo puedo creer. Vamos con la columna. ¡Ah! ¡Ya ganaste! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! 29. 30. ¡No, man! Se guardó. Se guardó. Pues bueno, hasta aquí esta parte de las pesas. Lo bueno es que no hay castigo. Sí, no hay. Yeah. ¿Quién se lleva dos toques? Whatever, Güero, Chris Martel, Ferfel. Y los que nos llevamos un toque es Luisito Rey y yo. E Israel queda como el más fuerte y poderoso. ¿Das clases de huevo? ¿Das clases de fitness o algo así, amigo? Saludos, Go Fitness. Pues bueno, vamos con los castigos y nosotros nos despedimos. ¡Ay, Yoshito! Bueno, gente, pues ahora vamos con el castigo que... Luisito tiene que decirles algo. Así nos es. Nos falló. La verdad es que traía el toque y de repente... Ah, traías el toque. Sí. No, el toque de electricidad. La foca. Ah, sí. El teaser. Chapeó. El teaser valió. El teaser. De tantos usos. El teaser y el teaser. Falló y pues ahora vamos a hacerlo con pierrotazos. Igual va a aplicar la misma, dos a los últimos seis, a los últimos tres. Los últimos seis. Y el tercer y segundo lugar va a llevarse un pierrotazo. Entonces, primero, Pierrot, ¿no? Ajá, va a venir el último guerrero. Entonces, vamos con el turno de Félix. Pero va a ser sin camisita, güey. Sin camisita. Ah, no mames. Ah, no se sabe en este. No me dijeron eso. No, pues ahorita la producción es que no te llegó. Así, no te llegó el mail. ¿Qué pasó ahí, Checo? ¿Tú me ibas a mandarlo? ¡Oy! Mira nada más ese cuarentón. ¿Cómo te llamas, guapo? Venga. Venga, Luis. Dejo. Pon el ejemplo. Pon el ejemplo, Luis. Pierrotazo. Yes. Tú vas a poner cómo vamos a darlos, ¿eh? O sea, se tolere, güey, para que a mí me den. Pero son dos, ahí están dos. Ajá, son dos. Ah, está bien, está padre, ¿no? O sea, del 1 al 5, ¿qué tan manchado? ¿5? Sí, el 1 del último guerrero al 10,000, güey. Ya dijo, ella dijo Pedro, 5, güey. Sí, sí. ¿De acuerdo? Yo. Tiene que ser así como. Pero tiene que ser todos iguales. Sí, mira, ahorita. ¿Qué dijiste? No. Saludos a todos. Ok, ahí va. Venga. Venga, Luis. Venga. Un poquito más abierto el patio. Un poquito. Ándale. Ahí. Toma vuelo. Dice, ¿a quién le dedicas este pierrotazo, hijo? Se lo dedico a las Chivas. Muy bien. Ya me estaba leyendo a mí, güey. Una. Dos. ¡Gol!
estuvo bueno, güey. A mí que me dé el Cristian los dos. Ay, no. Oigan, es que mi esternón. ¡Cállate! Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Ah, bien. Bien. Chiquito. Oh, más o menos. Casi no me dolió. Oh. ¿De Canek? Venga, Canek. Ay. Canek, Canek. Una, dos. ¡Ah! ¡Oh! Y al mismo lugar, ¿eh? No se manchó, le va a tocar más. Ah, no, sí, sí me tocó. ¿Cómo no se manchó? Me dolió la baba. Eso estuvo, sí, le toca a Fede, mira, ¿cómo quedó el delito de la mano? Ya, el guardia se puso, pero... No, este es el mío. No, este es el mío. ¿Dónde lo quieres? Acá o acá. Si yo sí... Te lo puedo dar aquí si quieres. Absolutamente, al lado atrás. Pero no aquí, porque aquí lo puedes matar. Pero no te pongas así. ¿En cuál ubre quieres? ¿Y lo cual ubre? ¿Con pesado o sin pesado? Para que lo pongas en slow motion. Oye, no sale. ¿Es así, Luis? ¿O es así? Yo la he... ¿Abierta? No te muevas, pero no es así, porque ahí se lo vas a pegar, güey. Va, pero no te muevas, bro. Ah, no bailes. ¿Listo? Sí. Te la dedico, te la dedico, Luis. ¿A quién? No. Va por ti, va por ti. ¡Ay! ¡Ay! No me vas, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! No, no, qué bueno que me tocaron estos güeyes. ¡Qué ánimo! Me sacó el aire, papá. Espérale, más leve. Fue limpia, fue limpia. No, pues es que es pierrotazo, güey. No te puedo hacer así. Ya se lo dio, Fran. Ya, ya. Qué a ver, ponte de ese lado. ¿O de qué lado? Ya. Mira, yo lo voy a agarrar de aquí, güey. No, no mames. Así. Ese es como saliendo de la mano. Ese güey me va a dar en la cara. Sí. El no, de la vida. No, es medio lento, ¿eh? De aquí. Órale. Es recta, güey. Va. ¿Listo? Sí. Listo. Una, dos, tres. ¡Oh! Fue así rectita, güey. Me hubieran pegado, pero la hiciste así cerrada. Sí, güey. No mames, la mano de Lee. Ya sé, ya sé. Sí, sí, es cierto. Mira, a ver, vamos a ver. Ya es el último efecto. Híjole. Está del color de tu pezoncito. Oh, no manches. Tú primero, Iván. No, 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 pero para ver la fuerza. A ver, ¿dónde quieres? En tu ubre derecha, güey. Yo le voy a dar aquí. Pero, sí, queda aquí en la silla. ¿Te parece, que en esta ocasión seamos los dos al mismo tiempo o uno y se van a estorbar, sí. Dale, 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 para ver la fuerza. Para ver la fuerza. No te muevas, mi rey, por favor. No, 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 está bien. Ya, tranquilo. No, pero no paga, ¿eh? O sea, lo están dejando así que se vaya. Solo, primero. ¿A quién se la dedicas? Con alcoholito. Esta se la dedico a Mole. Mole Pozoli. Va. Mole su perro. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No le sale en la cara, porque luego pasa así, güey. Sí, porque luego en la cara, ahí va. Toma, no te muevas, ya. Va. One, two, three. Te moviste, culero. Y se movió, se movió. Te dije que se moviera, se rizó así. Sí, sí, se movió, se movió. Se movió, se movió. Ahorita vas a ver cuánto me moví, güey. ¡Ah! ¡Los invito! A ¡los bien, invito! ¡Machito para doble! Luisito Rey, ¡ay! ¡Ay, ya qué cuerpo! ¡Te patrocina! ¡Ya te patrocina las alas! Un piedra, papel y tijera, ¿a quién le da, Luis? ¿Entre de ella? ¿Pero de tijera? Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Yo perdí un... ¿Tú se lo das? Yo te voy a... ¡Vale, man! ¡Ese güey las marca, abusado! No, mejor, Luis. ¿Mira, Luis? Mira, Luis. Ya me vi, ¿eh? Ya me vi. ¡Ay, mira qué es el ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! Mira ese jamonzote. Este se lo dedico a Regina. Uy, no, Reginita. Pegándole a papá. Venga, hija, lo más duro que puedas. ¿Este es lo más duro? Sí, pero no te muevas como el Cristian. Este es así. No te muevas, por favor. Tú me dices, Fede, tu conteo. Una, dos, tres. ¡Oh! Santo Jesús. O sea, ¿este es con todo?
¿Con todos mis huevos? No. ¿Tú se lo diste con todo? No, pero... Es que el pierrotazo no son con un todos 70, los huevos. Un 70, es como un 70. 70, sí, un 70, es como un 70. Pues bueno, hasta aquí dejamos el video. Muchas gracias. Tú, das tú. ¿Yo? Tú me dices, Luis. Muy bien. Dice... ¡Uno! Ah, te lo das tú. ¡Dos! ¡Tres! Eso estuvo muy seco, güey. Estuvo más seco, pero sí dolió. Estuvo más seco. Ah, no. Ah. ¿Y qué dice así para aquí? Es que se duele porque es como puro hueso, güey. Pues bueno, hasta aquí dejamos este video de los naps. ¿Les gustó o no? Qué mal ejemplo, porque las primarias van a hacer esto, hijo de tu... ¡Cállate, cállate! Muchas gracias a los noobs por estar aquí. Nos vemos en un próximo video aquí en el Fede Lobo. ¡Adiós! ¡En los pechos, chicos! ¡Adiós allá, al dron! ¡Adiós! ¡Adiós! Es aquí, adiós. Es ahí. Se ve, lo van a subir. Hazle así como que se va. Ahí. Se va el dron. Hasta adiós. Adiós.